Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Tapalpa con el arquitecto Ari Bárcena de Bank Arquitectos. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por recibirnos en este lugar increíble. Platícanos por favor, para todas las personas, ¿dónde estamos? Estamos en Tapalpa, Jalisco. Pues como ven es una zona boscosa, bosque denso. ¿Y cuál es uno de los retos principales de hacer un proyecto como este? Híjole, sobre todo en la zona hay muchas complejidades, ¿no? Si el sistema constructivo va siendo distinto, por el tema de lluvias, tema de mantenimiento, si se fijan, pues tratamos de en las construcciones evitar pinturas en fachadas por los desgastes, ¿no? También un poco complejo las distancias de nosotros somos de Guadalajara y venimos a construir acá a Tapalpa. Oye, el terreno es bastante generoso y la cabaña realmente es impresionante. ¿Cómo parte el proyecto? Cuando tienes un terreno tan grande es difícil. Es difícil. Aquí la verdad es que lo que más nos sirvió, sobre todo el arbolado, ¿no? Fue parte esencial del proyecto. Hicimos un levantamiento de cada árbol tiene una plaquita, y emplazamos la casa en torno al arbolado, ¿no? O sea, tratando de respetar todo lo que teníamos ya en el terreno. Y eso fue lo que nos empezó a indicar en dónde iba la casa ubicada, ¿no? Excelente. Ahora, orientación solar. Que aunque tenemos un gran bosque, también tenemos sí, sol, ¿verdad? Traemos el sur de este lado. La cabaña la abrimos un poco al sur como para captar este asoleamiento de invierno. Uh-huh. Se fijan, pues la fachada pues, trata de captar esto, ¿no? Como estos ventanales que abren hacia el sur. Ahorita lo verán por dentro como este lucernario que abrimos, para que en invierno captemos lo más que podamos de calor, ¿no? Porque tenemos un desfase entre losas, ¿verdad? Traemos un desfase. ¿Y ese desfase? Un pequeño desfase, que es el que hace que creamos este lucernario, ¿no? Ese desfase es sur. Ese desfase sur, exactamente. Excelente. Y luego el tema de los techos de madera, ¿cómo es trabajar con estas cubiertas de madera tan ligeras? Pues es todo un proceso, un sistema que hemos aprendido ahí a lo largo del tiempo. Ahora sí que es experiencia junto con la gente. Realmente es un sistema ya conociendo un sistema muy práctico, porque traemos estas vigas de madera que nos generan pues, estos claros muy amplios. Va un enduelado de pino con madera de 6 pulgadas. Arriba traemos una carpeta asfáltica y con su teja de barro, teja ranchera, ¿no? Tradicional de aquí de la zona. Entonces, al final te da una losa de menos de 15 centímetros, ¿verdad? Sí, menos de 15 centímetros. Sí, es una losa muy ligera. ¿Y todas las vigas de madera son estructurales? Son estructurales, sí. Todas están haciendo su función. También, pues, este sistema estructural con los aceros aparentes, nos gusta mucho, ¿no? Como mezclar esta parte tradicional de cabaña con estas líneas un poco más modernas, ¿no? Me gusta que se vea pues, cómo está construida la cabaña, sobre todo, ¿no? Claro, porque todos los elementos quedan aparentes, ¿verdad? Todo queda aparente. Te fijas, pues no nos gusta esconder cosas, ¿no? O sea, tratar de que la estructura se vea, ¿no? Y luzca como un elemento principal. Y el partido de la casa son estas dos crujías. Son estas dos crujías. Ajá. La cabaña se llama Cabaña Dos Aguas. Estos son dos crujías que sacamos y las emplazamos justo una topa con este árbol y la otra va acompañando la línea de árbol perimetral que igual ahorita la vemos en fachada. Entonces abrimos estas dos crujías y pues partimos la casa, ¿no? También generando este acceso principal con este elemento de concreto. Creamos este acceso, ¿no? Como muy, muy simple, como tratando de no ser tan protagonistas con el ingreso, ¿no? Solamente en el... En la intersección de las dos crujías, ¿verdad? Exactamente. Algunos elementos de agua para dar un poco de ambiente, ¿no? Sí, ambiente, reflejos. Pues traemos un gran reflejo como en la losa, ¿no? En los interiores que se ve bastante agradable en el transcurso del día.
Y el ruido pues te tranquiliza, ¿no? Te da esa paz como... Pues que realmente vienes a buscar eso aquí al bosque, ¿no? Como desconectarte un poco de la ciudad, de los ruidos. Excelente. ¿Y cómo era la topografía? Porque vemos que la casa se levanta alrededor de... Sí, la topografía venía elevada, más o menos traemos un desnivel como de 6 metros aproximadamente, del punto más alto al punto más bajo, okay. Que casi no se ve por la dimensión del terreno, es un terreno de 2.300 metros cuadrados. Entonces lo que hicimos fue, ahorita lo van a ver, pero metimos la casa en la parte posterior para de ahí desplantarnos. Eso nos servía con dos cosas, ¿no? Una, tratar de sacar todo en un solo nivel, solo hicimos un pequeño quiebre. Y el otro punto, pues darle privacidad hacia la calle que pasa por la parte posterior, ¿no? Porque el terreno va de lado a lado, está entre dos calles. Va de lado, así es. Tienes calles por los dos lados, exactamente. Excelente. Muy bien, pues vamos a conocerla. Muy interesante, la piedra, el concreto, el acero y la madera. Se fija, pues todo un poco natural, ¿no? Buscando como estos materiales pétreos, evitar las pinturas sobre todo, ¿no? Claro, no hay pintura, ¿verdad? Muy pocos detalles en pintura. En el interior sí traemos más, pero la verdad es que ya la experiencia nos ha dictado que las pinturas en esta zona pues, se vuelven complejas de mantenimiento, ¿no? Ok. Me encanta cómo se une aquí la terraza un poco, pero ahorita vamos a ir para allá. ¿Cómo se controla la luz, verdad? Sí, como pues sientes que entras al interior, ¿no?, de la casa. A pesar de que sí traemos muy buena iluminación, como que tienes este claroscuro. Y la temperatura, porque aunque estamos en bosque, el sol es fuerte. El sol es fuerte, exactamente. Sí, justo esas aperturas que te digo, ¿no? De tratar de captar el sur en el día lo más que podamos, sobre todo en el invierno, que es cuando el sol se acuesta al sur, pues entender que pues, estas cabañas en la noche, la temperatura baja muchísimo, es importante conservar este calor, ¿no? ¿Hasta qué temperatura baja? Tapalpa más o menos ronda entre los menos 5, menos 10 grados. Hay veces que ha llegado un poquito más, pero más o menos por ahí. Sí, es bastante, ya menos 5 grados. Sí. Lo que hace necesaria la buena chimenea, ¿verdad? Sí, tener pues, tu chimenea, ciertos elementos que te den esa termicidad en la noche, ¿no? Este espacio está genial, ¿no? Como la barra, ¿no?, de esta crujía se vuelve toda el área social. Exactamente. Y lo hicimos así sobre todo entender que estas casas pues, son distintas a una casa de ciudad, ¿no? Se viven diferente, la gente normalmente viene en familia, en convivencia, entonces el integrar estos espacios, pues se integras a toda la familia, ¿no? O sea, se vuelve una parte más social, ¿no? El que está viendo la tele en la sala está conviviendo con el de la cocina, el que está en la terraza viendo el partido también puede estar en convivencia, ¿no? No nos gusta segregar espacios en estas casas porque... Pues al final vienes a convivir, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto mide la crujía? ¿Cuánto mide esta son pieza? 7 metros de ancho. Si aquí reducimos un poco por el tema del acceso principal, ¿no? Y ya con la chimenea también acotamos un poco más el espacio. Pero esto queda muy bien. Me gusta mucho cómo la sala se voltea hacia la chimenea. Y aquí otros materiales aparentes también, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Placa? Es placa de acero, sí, le metimos ahí un óxido. Y con el concreto, ¿no? Y el espacio, ¿no? Buscando también como pues, ese sentir del bosque, ¿no? O sea, realmente pues, nos gusta que si vienes al bosque, pues lo sientas, lo vivas un poco, ¿no? Esa es una de las cuestiones constructivas que son algo complejas de entender del techo de viguería, ¿verdad? O sea, el ancho de la viga... Exactamente. Ajá, aquí, te fijas, lo hicimos pues, con un criterio, ¿no? Al final, los espacios los vamos configurando conforme al espaciado de las vigas, que los traemos de 80 centímetros. Okay. Es parte esencial del reto de construir con este sistema, ¿no? El entenderlo para así poder generar los espacios que no te queden incompletos, ¿no? Al rato unas vigas interrumpidas. Claro. Muy poca iluminación, ¿verdad?, en el techo. Sí, buscamos que en la noche pues sea como un poquito más tenue la iluminación, sobre todo por la vivencia de los espacios, ¿no? Sí. No es una iluminación intensa, tratamos de
de que la iluminación sea muy tenue, que te genere como esta atmósfera un poquito más romántica en la noche, ¿no? La terraza también tiene una iluminación distinta. Sí, aquí en este proyecto la iluminación va siendo también una parte muy importante de la arquitectura misma, ¿no? Y ese muro quedó de piedra, ¿qué piedra es? Es piedra laja, es una rajuela. La verdad es que aquí hay una muy buena mano de obra para ese tipo de piedra. Y pues queda espectacular, ¿no? La verdad es que sí te da como esta tectónica, como esta... Pues sientes el material, ¿no? Dentro de la casa. Sí, es muy elegante. Luego les hacen estos marcos de placa a las ventanas, ¿verdad? También. Sí, sí, vamos enmarcando para darle este como realce a los detalles. Son pequeñas aperturas que traemos un vecino del otro lado, como para dar estas visuales, ¿no? Unos remates aquí. Pues en estas de acá parecen como unos cuadros, ¿no? Que se insertan en el muro de piedra, ¿no? ¿De cuánto terminan midiendo los muros, el espesor? Son como 45 centímetros. 45. ¿Y son de ladrillo, de mampostería de piedra? Es block y ya después hacemos la mampostería de piedra. Ah, ok. ¿Y los pisos? El piso es concreto, es un concreto pulido. Le metemos un desbaste con un poco un tratamiento de mármol para sacarle esta piedrita. Se le mete una grava de sello para darle un poco este terminado. Y el abrillantado, ¿no? Quedó muy bien, parecía mármol por un momento, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es concreto, nos eficienta un poco los procesos y se ve espectacular, ¿no? Y aquí, como comentabas, la casa se abre hacia el sur. Se abre al sur, sí. Toda esta apertura se empieza a sentir, ¿no? Ya la temperatura en el transcurso del día y en la noche pues te genera un espacio muy, muy cálido. ¿Qué orientación se debe de evitar o controlar un poco más? Aquí el poniente, sobre todo en las áreas, depende mucho en dónde estés ubicado, ¿no? Aquí la verdad es que nos abrimos al poniente porque tenemos un bosque de remate y realmente la incidencia del poniente pues la evitamos completamente, ¿no? No nos afecta en nada. Pero sí depende de la ubicación del terreno, yo trataría de evitar los ponientes. El sur es importante aquí, ¿no? Porque sí, en la noche, igual ahorita sentimos un poco de calor, pero en la noche baja la temperatura considerablemente. Este es un muy buen detalle. O sea, es un tronco sólido, abajo y arriba. Sí, son dos gualdras de pino para generar como esta contención, ¿no? De la chimenea, que no esté completamente plana. Y luego las chimeneas también son un reto por sí mismas, ¿verdad? Todo un reto. La verdad es que nos costó trabajo conseguir a gente especializada. Ahora sí que el empirismo aquí es muy importante. Y pues bueno, se tienen que estar probando ya con los pasos cerrados para que la chimenea funcione. La función del tiro es importante, ¿no? Como el ancho que tenemos del tiro para que pueda jalar, ¿no? el humo y no se nos meta a la casa. Los respiraderos, sí va siendo un tema pues, complejo, ¿no? Porque al final si no funciona la chimenea, pues te saca del espacio. Te saca del espacio. Y mucha gente ya prefiere no hacer chimenea real o de tiro, sino más bien con hornillas. Exactamente. ¿Sí? Se soluciona, la verdad es que, pero para mí el acto este de prender la chimenea, como que te... Digo, yo que vivo... Bastante tiempo vengo aquí a Tapalpa, pues este acto de prender la chimenea en la noche con la familia, pues como que te une, ¿no? Estás junto al calor, ¿no? Y es, por eso lo conservamos, ¿verdad? Es que se nos hace como esta parte esencial del espacio, ¿no? Que te invite a convivir con la familia. Sí, eso está genial. Se vuelve como un momento, ¿no? Que no tiene, sí. Si no existe. Y sí, realmente pues perdemos como estos elementos, ¿no? Que creo que de repente son importantes como desde la arquitectura obligarlos, ¿no? Como invitar a la gente a que lo haga, pues, porque si realmente el arquitecto no lo concibe así, pues no se vive el espacio como lo estás pensando, ¿no?
Ustedes también hicieron el interiorismo. Sí, también. Bueno, con la maestra Pastora Camarena, que es una interiorista que trabaja un poco con nosotros en el taller, ella se aventó el interiorismo. Saludos a la maestra Pastora. Sí. Excelente. Y aquí es, aquí termina la casa y empieza la terraza, pero es un límite muy, muy difuso, ¿verdad? Con, no se siente tanto. No se siente por lo mismo, ¿no? Es lo que te platicaba, como esta integración de espacios, no segregar, ¿no? Sino que al final, pues, tu terraza se amplíe la casa, ¿no? Al tener esta apertura, esconder este ventanal en el pocket, te hace que todo esto sea un solo espacio de convivencia, ¿no? Y a mí que me gusta mucho el tema de la cocina, no me gusta segregar la cocina, ¿no? Porque al final pues estás ajeno a la convivencia y pues, cualquier persona que pueda estar en esta estancia pues está conviviendo con los dos espacios, ¿no? Tanto sala como terraza. Eso está buenísimo. Y ayuda mucho que las puertas se oculten, ¿no? Estas puertas corredizas. Así es, sí. Si tuviéramos aquí un fijo, pues rompería completamente el espacio, ¿no? ¿Cuánto mide la terraza? Son como 6.50 más o menos. Es que 6.50 al límite. Aquí extendimos un poquito más el concreto, pero al límite de la teja son 6.50. Aquí te fijas en este espacio, pues el tema estructural, logramos que el tiro de la chimenea se convirtiera en nuestro apoyo, ¿no? En esta columna. Claro. Es un reto el cálculo, ¿no? Porque hay que considerar la temperatura, lo que se llega a calentar el tiro de la chimenea cuando está prendida, para que no tengamos flexiones, ¿no? ¿Y queda solamente soldada? Soldada, ¿o tiene alguna placa que lo apoya? No, queda soldada al tubo. Es un tubo de 12 pulgadas estructural. Excelente. Y abrazado con dos canales, ¿no? Dos perfiles C. Aunque sea una estructura de madera, la techumbre, todo el proyecto está calculado por ingeniero, ¿verdad? Sí. Pues es parte esencial, ¿no? La verdad es que no puedes brincarte esos temas. Aunque te lo sepas ya de memoria, es importante sí tener... Porque los terrenos van siendo distintos, la tierra va siendo distinta, no sabemos si son rellenos o no, entonces el hacer los estudios y el entender en dónde estás emplazando la casa es importante, ¿no? Este espacio se quedó buenísimo. Otra vez el muro de piedra, cómo le da... Es muy elegante, ¿no? Y a la vez cálido. Sí, cálido, pues te da como esta tectónica, como esta... Y al final es una cabaña moderna y tratamos, exacto, de meter materiales pétreos como para dar ese sentir, ¿no?, del espacio. Y luego esto está excelente. Lo que nos decías es que como el terreno subía esos 6 metros, la casa la enterramos, entra, ¿verdad? Ajá, entra en el terreno. Sí, ya le damos completamente la privacidad con la calle posterior, ¿no? Y también y a los cuartos le vas generando. Aquí le hicimos como estos... este balcón corrido y al final, pues si te quieres salir un poco a tomar un café en la mañana o algo, pues tienes un poco de privacidad, ¿no? Esto quedó muy bien. Y del otro lado de la calle, casi no se ve la casa también. Casi no se ve, es muy poco. Alcanza a ver la teja, ¿no? Uh-huh. Y esto quedó buenísimo. Y este voladito, ¿no? También con la viga, la grava abajo, la jardinera. También sí, pues son ciertos detalles que van sumando, ¿no?, a la estética. ¿Qué tipo de cimentación utilizan? Aquí metimos suelo cemento. Ok. Sí, suelo cemento con zapatas. Muchas veces sí utilizaban el concreto ciclópeo, ¿no? Los de mampostería. Sí, pero la verdad es que ya han cambiado muchos también las técnicas. Es mucho más eficiente el usar el solo cemento. El otro se volvía un poco más complejo, ¿no? El estar haciendo el mamposteo, ¿no? Así rápido. Y acá también en el piso tenemos también concreto, pero
Con otro acabado. Es un concreto lavado. Este también igual viene con la misma gravilla de sello. Y va, antes de secar, le hacemos un lavado con una Karcher y vamos descubriendo como esta piedrita, ¿no? Que se vea un poco más fino. Y nos da esta sensación de, pues, de terraza exterior, ¿no? ¿Y qué altura tenemos en la parte más alta y en la más baja? Más o menos aquí casi logramos los 450 en el punto más alto. Ok. Y a la viga, aquí son 3 metros. En la parte ya que subimos un poco, traemos el 210 a la viga de acero. En el, o sea, punto más bajo. O sea, en el punto más bajo, aquí traemos 3 metros. Así es. A donde te termina el muro de concreto. El muro de concreto y de piedra, sí. Ok. Entonces, más esos, ¿qué serán? ¿40 centímetros? Son 40 centímetros lo que está dando la viga. Poco menos, ¿eh? son 12 pulgadas. Ah, claro, más otros 40, o sea, casi estás en 4 metros también ahí. Sí. Ajá. Y aquí ya traes como 450, 460 más o menos el punto más alto. El punto más alto. Buenas lámparas colgantes que acabo de ver, que es madera. Es madera, sí. Ajá. Excelente. ¿Qué marca es? ¿Sabes? Esa la diseñamos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está buenísimo. Muy bien. Sí, pues digo, parte del interiorismo que hacemos también es mucho lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, tratamos de nosotros ir teniendo ya estos proveedores para fabricar, porque al final si te vas a comprar, pues te gastas una fortuna, ¿no? Entonces sí tratamos nosotros de generar nuestros propios elementos. Genial, es la mejor opción. Así ¿Qué, es. ¿Qué material tenemos en las cubiertas? Este es un granito, se llama Steel Grey. Es un granito, la verdad es que nos encanta el color, ¿no? El tono que tiene. Se ve espectacular, como un gris. Y es terminado leather, ¿no? Es un terminado matte, bueno, semi-matte, ¿no? Es como satinado. Se ve muy bien. Mucho mejor que fuera tan negro, ¿verdad? Este le da... Sí, la verdad es que... matices. Cuando nos encontramos esta piedra, ya no la hemos soltado, sobre todo aquí en los proyectos de Tapalpa, creemos que da como este... Y hace mucho... Mucho juego, ¿no? Con la piedra también, ¿no? Uh-huh. Le mata lo negro al mueble de la cocina. ¿Y la madera? ¿Qué tipo es? Es rosa morada. Rosa morada. Sí, es pura rosa morada. Casi todo el mobiliario es pura rosa morada. Las puertas son de rosa morada. Aquí nada más la cubierta es la que es de pino. Bueno, el detalle de la mesa Isla a mí se me hace genial, ¿verdad? Como esta continuidad, ¿no? Del espacio. Uh-huh. Cómo se unifica. Ya no tienes estos tres elementos independientes. Exacto. Que sí, también es de rosa morada, ¿verdad? Es rosa morada, así es. Sí, un poco es un recurso también para eficientar los metros cuadrados, ¿no? Al final es una casa de 335 metros cuadrados. Sí. Tratamos de que se sienta lo más amplia posible, pero vamos priorizando áreas, ¿no? Metros cuadrados, en donde asignamos más espacio, donde nos recortamos un poquito más, ¿no? Obviamente sin que se sienta apretado el espacio, ¿no? Pero un poco este recurso nos eficienta el no meter un comedor anexo, ¿no? Y empieza a sentirse como ventilación cruzada, ¿verdad? Sí, pues traemos esta ventana de fondo que es de proyección y al abrir este ventanal de la terraza, pues nos cruza la ventilación, ¿no? Y ahorita está haciendo muy poco viento, pero se siente un poco... Ahorita se sintió, sí, una brisa. Y aquí es donde se pone interesante el proyecto. O sea, el juego de los desfases, siento que se ordena muchísimo aquí en esta escalera larga que se genera. Sí, para que no se sienta como este escalonamiento, ¿no? Un poco te va llevando al área más privada de la casa, ¿no? Aquí seccionamos, si te das cuenta, el punto más público está lo más lejano del punto más privado, ¿no? Que es la recámara principal. Entonces tratamos de en el programa, aunque se vea simple, uh-huh, pues lograr esto, ¿no? Como normalmente estas casas son de mucha convivencia en la noche y están en la chorcha, en la terraza, y pues el que se quiera dormir tiene como esta área de noche, como esta privacidad, ¿no?
Este es el área de servicio, sí. ¿Área de servicio? Sí, rápido. Somos un poquito curiosos. Muy sencilla, fíjate. Bomba sí, muy neumático. Simple. Ajá. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? No es una casa de ciudad que requiera como esta amplitud del área de servicio. Realmente, pues son casas de fin de semana, ¿no? Que, que llegas con tus maletas y te regresas. No estás lavando ropa, no es un espacio como muy... Aquí nada más lo que se lavan son las sábanas y se vuelven a tender. Claro, es raro que estén lavando aquí. Exacto. A menos que se vengan ya un par de semanas, ¿verdad? Así es. Es que esto está genial. O sea, la compresión que le dan aquí sí. hace que cambie todo, ¿no? El ambiente. Como que te marca el cambio, ¿no? De, del espacio. Esa doble losa. Y este es el baño de visitas, me imagino. Sí, es un medio baño que le da servicio a la terraza. Ah, ¿con doble puerta? No. Ah, no, a la terraza de este lado. Sí, sí, sí. Qué bonito el mueble con esa madera clara. Los mismos granitos. Y el ladrillo pintado de blanco, que es la cosa más elegante del mundo, ¿verdad? Sí, es un reto trabajarlo, porque también hay que simular ciertos detalles estructurales, ¿no? Y este baño está ventilando también por extracción mecánica. ¿Cómo cambia la temperatura aquí, verdad? Sí, se sintió, ¿verdad? Pero como 10 grados. Sí. O sea, solamente por no estar recibiendo el sol. Así es. O sea, eso te habla de lo importante que es abrir la casa al sur. Exactamente. O sea, no la abres al sur y se vuelve un congelador. Y se vuelve un congelador, exactamente. Sí, se siente luego el cambio, ¿no? Sí, aquí pues tratamos de seguir conservando nuestra apertura al sur con este lucernario, que ya es menor la incidencia, pero al final pues te aporta, ¿no? Aparte de la iluminación, pues algo de calor. ¿Y por qué es menor? O sea, ¿por qué se cerró un poco más, a diferencia de ahí atrás? Bueno, esta apertura es la misma, o sea, corre igual. Ajá. Nada más que acá traemos estos frentes abiertos al sur, que acá no los traemos. Ah, claro. Sí, o sea, yo esta losa la interrumpo en la terraza y ya me genera la apertura, ¿no? Claro, después tienes la viga... Que no tienes acá. Ajá. Exactamente. Y luego esta otra ventana. Sí, al yo bajar tengo ya la oportunidad de meter este cerramiento, ¿no? Sí, es que aquí ya es más suave, ¿no? Te habla de las recámaras, te habla que aquí ya vas a una luz menos intensa a descansar. Exactamente, es un área ya de noche, de descanso, ¿no? Como más privada. Este detallito me gustó. ¿Cómo lo aprovechas aquí solamente para unas macetas? Para los maceteros. ¿Cuánto miden las huellas de los escalones? Más o menos son como 80 centímetros aproximadamente. Vamos a tener, sí. También queda muy interesante, sí, esto, fíjense qué bonito es esto. Cómo se extiende el escalón y se vuelve el nivel del baño. Es un juego en sección aquí muy bueno. Ok, ¿cuánto mide de ancho el distribuidor? ¿Está bien? ¿Está muy bueno? Es como un 80, más o menos. ¿Un 80? Sí. Está genial, porque muchas veces cuando pensamos en pasillos, puede sonar a que es muy grande, pero como aquí tiene circulaciones de cada lado... Exactamente. Está perfecto, ¿verdad? Es como si tuvieras dos carriles. Exactamente. Un carril de personas por aquí. Sí. Dos transiciones, ¿no? Exactamente.